Para este choripán vamos a empezar preparando nuestro chimichurri. Vamos a poner estos cuatro ajos bien picados, bien finitos, lo más finito que se pueda. Puede ser incluso machucado con algún otro aparato especial o simplemente bien picado. Aquí un buen manojo de perejil fresco, totalmente fresco, desinfectado. Igual lo vamos a cortar bien finito. Aquí depende qué tan finito lo quieras tú. Aquí se trata que sea a tu gusto. Y aquí vamos a mencionar los ingredientes. 5 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de orégano, 1 cucharada de sal de mar, 1 cucharada de pimienta molida y 1 cucharada de ají o pimentón rojo. Tenemos obviamente aquí el aceite de oliva de tu elección. Y vamos a empezar a poner todos los ingredientes aquí en este frasco de vidrio. Vamos a poner todo el ajo que ya tenemos picado, son 4. Vamos a agregar el ají o el pimentón rojo, que no pica, solo da color y sabor. Le vamos a poner aquí la pimienta recién molida. Le vamos a poner la sal, que puede ser de grano fino o de mar. Le vamos a agregar aquí el orégano, ese es bien indispensable. Es parte fundamental del sabor. Y obviamente pues aquí le vamos a dar una mezcladita y después le vamos a agregar ahí mismo el vinagre. El vinagre yo le estoy poniendo esta cantidad. Obviamente tú lo puedes preparar a tu gusto con la cantidad mayor de vinagre o no. Esta para mí fue una cantidad suficiente, 5 cucharadas de vinagre. Y por último vamos a agregar aquí nuestro perejil fresco. Está recién cortado, todo esto es fresco, hijitos. Recién cortado el perejil. Hay algunas recetas donde lo preparan con el perejil seco, pero obviamente el perejil fresco le da más aroma, más sabor a nuestro chimichurri. Aquí le estoy agregando cerca de 200 mililitros de aceite de oliva. Es suficiente para esta cantidad de este frasco, que llegue hasta arriba. Ahorita le vamos a dar una buena mezclada con una cucharita o lo que tengas a la mano. Y vamos a darle una buena mezclada por un minuto o dos para que quede todo bien penetrado. Y esto hay que taparlo, por eso escogí este frasco con tapa. Hay que taparlo y hay que dejarlo en el refrigerador de 8 a 12 horas como mínimo para que se penetren todos los sabores. Listo, viejitos, vamos a poner este chorizo argentino en el asador para ponerlo a que se vaya dorando todo esto bien sabroso para hacer ahorita el choripán. Vamos al asador, viejitos. Y aquí algo bien importante de la preparación original es no abrir el chorizo. Se pone así entero y tiene que ser a fuego lento, bajito, lento, para que quede bien cocido por dentro y bien doradito por fuera, bien asado. Esto lo vamos a dejar hasta la vuelta y vuelta, todo depende de la altura y del calor que le estés dando. Pero pues aquí fácil se nos fue entre 10 y 15 minutos para que quedara muy bien dorado, muy bien asado por todos lados. Y fíjate qué color agarró, sin reventarse y bien cocido por dentro. Ahorita vas a ver cómo nos quedó. Aquí tenemos un bolillo, pan francés o como lo conozcas ahí donde tú vivas. Es un pan para hacer tortas. Aquí lo vamos a abrir por la mitad. Si quieres le puedes quitar el migajón o así lo dejas. Lo vamos a poner en la parrilla lo suficiente para que quede tostadito, así como lo voy a mostrar ahorita. Nada más bien abusados porque hay que estarle moviendo para que no se nos vaya a quemar. Mira nada más, así de chulada nos queda este pan tostadito, que es fundamental. Solamente es por la parte de adentro. Este platillo es una delicia. Se lo recomiendo 100%. Es típico y original de Argentina y es algo súper delicioso. Aquí bien importante, si fijan, de la parte de arriba es donde estoy cortando el chorizo argentino. Lo estoy cortando en la parte de arriba. Ahora sí, se parte a la mitad para ahorita poder ponerlo en el pan y encima el chimichurri. Si se fijan, quedó bien cocidito, todo perfecto, nuestro chorizo argentino. Quedó jugoso, delicioso, no se nos reventó, ni se nos quemó, ni nada. Es porque fue a fuego lento. Vamos a poner el otro, igual lo abrimos por arriba, exactamente la mitad, sin desprenderlo para que no se nos esté saliendo el pan. Y ahora sí, listo para ponerle el chimichurri. Quiero aclarar que este chimichurri lo hice lo más original posible a la receta original de los argentinos. Ya sabemos que hay muchas recetas, cada quien hace la que mejor le guste. Esta es simplemente una de las más originales que pude encontrar y hacer, y queda bien deliciosa. Algo tan simple y tan sencillo, pero es una delicia.
Este choripán lo puedes acompañar con una buena cerveza o un vino, con lo que se te dé la gana, viejito. Ahora sí, vamos a probarlo, viejitos. Vamos a probar esta delicia. Regálame tu comentario, ¿qué te pareció esta receta? Si lo has probado o no, viejito. Suscríbete, activa la campana, comparte para que no te pierdas todas las recetas que subimos cada semana. ¡Ánimo, viejitos!